Si usted considera que las imágenes de mujeres que ve en los distintos anuncios publicitarios, sean revistas, periódicos, vallas exteriores, en el cine, la televisión o en las redes sociales, son ofensivas, puede hacer una denuncia al Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad. Hoy vamos a conocer el trabajo de este observatorio, que tiene su sede en el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, CIEM, de la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña la psicóloga Camila Ordóñez Laclé. Máster en Estudios de la Mujer, y conoceremos cómo funciona y cómo puede participar la ciudadanía para promover una cultura publicitaria más respetuosa de los derechos de las mujeres. Camila, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, hablando de algo totalmente nuevo para mí. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para informar sobre el observatorio. Coméntenos a, a propósito de esto, cómo nace, cuándo nace este eh, observatorio y, y, y los objetivos. ¿Qué, qué lo hizo necesario? ¿Y cuáles son los objetivos propiamente dichos del, del mismo? Bueno, el observatorio en realidad viene gestándose desde el 2015. Es una idea que, por experiencia personal, el tema de mi tesis de maestría y otros, yo ya había empezado a abordar desde hacía un tiempo y estudiar. Y había visto la experiencia de otros países, por ejemplo, España, que tiene unos 20 años de tener observatorios sobre imagen de las mujeres en la publicidad y en los medios, o en los medios, dependiendo. Y. Eh, Empecé a formular un proyecto eh, a, con el CIEM y en ese momento teníamos un apoyo de la Comisión de Cooperación con la UNESCO. Y eh, en ese momento... Lo que hicimos fue validar la importancia de ese observatorio a través de diferentes entrevistas, en, eh, discusiones con funcionarios funcionarias públicas de instituciones que tienen que ver con la protección de los derechos de las mujeres, con personas de medios, de, eh, sobre todo del área de publicidad, desde el área académica o de comunicación social. También entrevistamos personas expertas tanto de aquí como de España, por ejemplo, en la Universidad Complutense, en la Universidad de Sevilla, que tienen facultades muy fuertes en comunicación, así como fuimos eh, en una visita a los observatorios de Madrid y el observatorio de Andalucía en los cuales para ver cómo funcionan cuáles eran las lecciones aprendidas por parte de ellas recomendaciones y si es de allá por ejemplo con sus experiencias y desde aquí también con organizaciones de mujeres expertas y, y y otras personas valorar si era importante esta herramienta efectivamente todo el mundo dijo que sí o sea que la, un observatorio sería una herramienta importante los observatorios pueden funcionar de distintas maneras. ¿Con cuál propósito, Camila? El objetivo, eh, como lo diseñamos el nuestro, es un poco, a ver, hay herramientas como de monitoreo para ver cuáles son los contenidos en la publicidad, qué se está diciendo a las mujeres, cuál es la representación de las mujeres ahí, pero también eh, eh, pueden ser espacios como de difusión de conocimiento, espacios de eh, interacción con el público, la audiencia, que es la que realmente, pues analiza y, y recibe estos mensajes, pero no es un actor pasivo, es un actor activo. Entonces, desde nuestro observatorio, esa es la importancia. Le damos el, la, la relevancia, el papel principal a la ciudadanía. La ciudadanía es la principal encargada porque es la que está recibiendo estos mensajes constantemente, ¿verdad? Con respecto a la publicidad, ya sea que ven televisión y lo ven en la televisión o ya sea que pasan y ven una valla, ya sea que usted va en el periodo en el bus y el señor o la señora de la par ya un periódico, ahí hay publicidad inserta. Entonces estamos expuestos a, los, a la publicidad nos guste o no. A veces las personas le ponen atención conscientemente, pero muchas veces, aun cuando no le ponen atención o no le interesa el producto, igual está percibiendo ese mensaje de alguna manera. No es de una forma pasiva, sino muchas personas lo hacen de una forma activa, tienen actitudes de aceptación o rechazo ante esta publicidad. Y nos interesaba entonces ver cuáles las expresiones que la gente tiene con respecto a la imagen de las mujeres en la claro. publicidad. Recapitulando, surge en el 2015. Surge en el 2015 Y usted es una de las gestoras de este proyecto. Sí, yo soy la coordinadora y gestora del proyecto. Surge en el 2015 todo el proceso de validación. Ya para el 2016, como en ese momento contábamos con un poco de apoyo y financiamiento, logramos hacer entonces la herramienta que es digital principalmente. El observatorio entonces se constituye como una herramienta de dos tipos. Uno, es eh, eh, proporcionar información e interacción en cuanto a denuncias ciudadanas con las personas, el público en general, y por otra parte, generar talleres de sensibilización y capacitación en este tema. Más que todo, entonces tenemos un área de investigación y un área de acción social. Ya. Usted, usted mencionó la UNESCO, ¿la UNESCO ha establecido...? Unos parámetros o indicadores para los medios de comunicación. Coméntenos en, en qué consisten estos, estos indicadores. Sí, eh, por sus siglas en inglés se llaman GSIM. Las pueden descargar de la página del observatorio, que no sé si por ahí va a salir o la van a, a compartir ahora. Pero eh, los GSIM son unos indicadores de la UNESCO construidos con múltiples expertos, expertas de esas áreas, ¿verdad?, de comunicación y de eh, publicidad. En los cuales tienen como recomendaciones, y más que recomendaciones son indicadores, o sea, es cómo las empresas, las organizaciones públicas y privadas pueden autoevaluar si están cumpliendo con ciertos indicadores para garantizar o acercarse a una equidad de género dentro de la institución y también en los contenidos que producen. Entonces, por ejemplo, lo puede, eh, hay muchos criterios para los medios de comunicación como tal, hay criterios para eh, las eh, empresas autorreguladoras. Aquí no tenemos, por ejemplo, pero en España u otros países hay, en, digamos, como empresas que engloban agencias y ellos hacen la autorregulación antes de sacar el producto o el mensaje. Y por otro lado, también para las universidades que imparten esta materia, entonces desde lo académico, ver si la, la, el manejo de los decanatos, el manejo de las capacitaciones, de las becas tienen una equidad o no, por ejemplo, y en la publicidad propiamente. En la publicidad se enfoca más en los contenidos pero también podríamos hablar de eh, ampliarlos al, a nivel de la organización publicitaria, de quienes están en la toma de decisiones, cuántos creativos y creativas hay. ¿Cuántas personas, o sea, cómo están distribuidas las diferentes, el recurso humano de esa um, agencia de publicidad y también qué tipo de productos uh, hacen? ¿Cómo dividen los nichos de mercado, por ejemplo? Entonces, si lo hacen por es, eh, estereotipos típicos, que entonces van a vender un detergente, solo consultan a mujeres, uh -huh. no consultan uh -huh. a los hombres, por ejemplo. Eh, este tipo de. Porque los hombres no usamos detergentes. Exacto, <laughs> no se lavan la ropa. Permítame hacer un, un, una pausa y ya regresamos con este interesante uh -huh. tema. Gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con la licenciada Camila Ordóñez Lacle, quien es investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, coordinadora del Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad. Y casualmente, esta es mi pregunta ahora, eh, Camila: el impacto, cuál es la incidencia de la publicidad en el imaginario social? Bueno, hay muchísimos estudios. Nosotros en el observatorio tratamos de generar un pequeño espacio que se llama recursos, antecedentes. Entonces ahí usamos investigaciones académicas, algunas experimentales, algunas no, algunas de tipo cualitativo, otras más con orden cuantitativo. Pero se han hecho muchísimos estudios y la publicidad incide en muchas áreas. Por ejemplo, hay estudios sobre publicidad y efectos en la niñez y co consumo alimenticio, ¿verdad? Esto de las comidas chatarras, por ejemplo. Entonces, cómo se induce a, a gustar o necesitar este tipo de alimentación. Pero también hay algunos estudios que apuntan a los efectos no solo de la publicidad, sino de medios con respecto a trastornos de alimentación a la insatisfacción corporal que tienen muchas mujeres, pero también hombres. Vamos a ver qué pasa con los efectos, por ejemplo, eh, de la publicidad actual, que también están sexualizando a los hombres o poniéndoles ciertos estándares de belleza también ahora. Y todo esto tiene cierto impacto en la autoimagen corporal, en la satisfacción que las personas tienen con su cuerpo. Hay muchísimas áreas de estudio, también se han hecho eh, estudios para ver si realmente son más atractivos los anuncios violentos. Y sexistas y parece que la sociedad ha cambiado. Entonces hay unos estudios, uno por ejemplo de lul y Bushman en Estados Unidos, que hace un metaanálisis como con 8.000 personas recogiendo muchos estudios y eh, dicen que no necesariamente la gente ni recuerda mal la marca, ni necesariamente tiene un más aprecio por la marca cuando utilizan este tipo de mensajes. Pero aún así la preocupación es que la publicidad es constante, como le decía yo, aunque una persona diga, no, yo no veo publicidad, yo no veo televisión, siempre estamos expuestos en el mismo las redes sociales, ahora que mucha gente usa las redes sociales, hay muchísima publicidad constantemente y la gente tiene... Eh, como un bombardeo constante de micromensajes que, aunque sean 20 segundos, 30 segundos, están diciendo muchísimo, ¿verdad? Nos están planteando cuál es lo ideal, cuál es el tipo de familia que se supone que tiene que estar en, en la sociedad, cuál es el tipo de roles que hacen las mujeres, qué hacen los hombres, cuáles son sus personalidades. Entonces, están constantemente transmitiendo pequeños mensajes muy, bom muy bombardeados y, por lo tanto, tienen que tener un impacto porque la gente, aunque. Y sobre todo son más difíciles de procesar porque no los estamos escogiendo, no estamos escogiendo ver tal película o tal programa, sino que nos están bombardeando. ¿En, ¿En este qué momento. medida, Camila, estos mensajes publicitarios dificultan el avance o el acceso a los derechos de la, de la mujer? Bueno, en general se habla de varias características. Uno son los estereotipos. Generan estereotipos que dicen, sí, el valor principal de la, de la familia, muchas veces de las mujeres dentro de la familia o dentro del ámbito doméstico, es eso, solo cuidar, solo ser mamá, y eh, reproducen una, repro, eh, una repartición no equitativa de las tareas. ¿verdad? Casi siempre es la que está cocinando, la que está preocupada por la familia, haciendo las compras. Y eso, por ejemplo, se traduce en que la gente lo vea normal, que lo vea natural. Y eso, cuando vemos estadísticas, por ejemplo, de uso del tiempo, las del INEC de 2015, 2011, lo que dicen es que las mujeres tienen una carga de trabajo mucho más fuerte, sobre todo no solo cuando se dedican solo al hogar, sino cuando también van a la oficina o a un trabajo remunerado y trabajan aproximadamente 15 horas más por semana, 15 a 20 horas. Y a nivel mundial también es eso, se habla de la carga global de trabajo, es mayor en las mujeres que en los hombres. Pero eso se naturaliza, se pone como algo ideal, porque en la publicidad todo es bonito, no es realista, sino que es idealizado. Entonces se presenta ante el público como lo que debería ser. Eso obstaculiza que muchas mujeres puedan hacer sus funciones eh, de forma más equitativa, repartir, los hombres colaboren, ¿verdad? de hecho no es colaborar, es asumir en el hogar esas tareas. Como algo normal, natural y sobre todo más justo, sino que se están planteando escenarios injustos como algo bonito o algo eh, normal. Eso en cuanto a dentro del hogar. Pero fuera del hogar también es toda esa invisibilidad de quiénes somos las mujeres, cuál es la diversidad de esas mujeres. No aparecen muchas mujeres afrodescendientes, no participan las mujeres indígenas, las mujeres migrantes son invisibilizadas. O sea, es toda esta invisibilización. ¿Quién no está en la publicidad? Entonces, Generalmente son mujeres. No aparece una mujer gordita, por ejemplo. Con, ajá, el, el tamaño, el peso, el color de piel. De hecho, en el monitoreo de 2015, casi todas las mujeres tenían el pelo liso y algunas, ¿verdad? Sí, es oscuro, pero muchas rubias. Personas que ni siquiera corresponden con el eh, prototipo costarricense tradicional. Ideales de belleza completamente... Hay, hay un par, Camila, hay un par de medios de comunicación escrita que nos presentan ahí planas enteras de mujeres casi eh, desnudas. A mí, a mí me parece que, que me convierte el país eh, en, en retrógrado. Eh, ¿Por qué eso no se puede prohibir? Bueno, se podría prohibir, pero ahorita eh, tenemos un marco legal con muchos vacíos. Y el problema de esto ha pasado, ¿verdad? De hecho, el mismo Estado costarricense condenó a una activista que trataba de eh, que se hiciera algo con estos anuncios. Entonces, ella lo denunció, en, eh, por ejemplo, en la Oficina de Control de Propaganda, en Comisión de Espectáculos Públicos y en varios espacios, y nadie ha podido dar respuesta porque hay ese vacío legal. Entonces, por ejemplo, ella terminó condenada por haber utilizado recursos y tiempo del Estado, cuando en realidad ella estaba preocupada por generar esto. Eh, ¿Qué es lo que pasa con eso? Hay vacíos legales, hay una discusión sobre el tema de la regulación de medios, y en ese caso, como estamos hablando prensa escrita, hay mucho temor a la regulación de medios por el tema de libertad de expresión. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas lecturas de la, de la sala eh, constitucional. O, o, en este momento no se recuerda si la hace a la cuarta. Indica que, eh, no, que, por ejemplo, este tipo de material podría hasta considerarse publicitario, porque están realmente bueno. tratando de vender, su objetivo es vender. Entonces, Correcto. que más bien debería regir por la libertad comercial, Correcto. que sí tiene ciertos límites, y. Y no entrar en el tema de libertad de expresión. Por eso es toda una discusión. Yo les invito a ver la, la entrevista que hice a Giselle Bosa, directora del programa de libertad de expresión de, de la Universidad de Costa Rica, que está ahí en audio y con un pequeño resumen escrito. En la página en del la observatorio. En la página del observatorio, en la parte de recursos, herramientas, entrevistas. Ahí está esa y se explica un poco esa diferencia entre libertad de expresión, libertad comercial, pero también como cualquier medio de comunicación, ya sea con fines publicitarios o no, tiene una responsabilidad social sobre los discursos que colocan ante el público. Y efectivamente esto es colocar a las mujeres como objeto sexual delante de todo el público, ¿verdad? Y sin ninguna restricción. Sí, eh, ya, ya tenemos que hacer una pausa, pero le voy a plantear la, la, la siguiente eh, pregunta. El mecanismo de acción del observatorio. ¿Ustedes uh -huh. reciben denuncias directamente? la relación que existe entre ustedes y la oficina eh, eh, de, control de, de, de control de propaganda. De todo eso tenemos que hablar en el siguiente segmento. Vamos a ver cómo hacemos, Camila. ¿Está bien? Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos conversando con la licenciada Camila Ordóñez Laclé. Investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, casualmente sobre el observatorio de la imagen de las mujeres en la publicidad. Dejamos planteado el mecanismo de acción del observatorio. Explíquenos todo ese proceso desde que ustedes reciben una denuncia y la relación con la oficina reguladora y toda esta, toda esta parte. Y lo más importante, Camila, ¿qué, ¿qué pasa con esa denuncia? Uh -huh. Bueno, en general nosotros lo que tenemos es un proyecto de investigación y nuestro interés es empezar a dar voz a la ciudadanía que está disconforme con estos eh, contenidos publicitarios, ya sea que salga en televisión, en radio, que sea una empresa privada, una empresa pública, para responder a esos vacíos de la ley que no siempre eh, aunque no se pueda actuar legalmente, en muchos casos sí se puede, pero en algunos tal vez no, igualmente que quede documentado. Empezar a recoger esa voz de la ciudadanía de que está disconforme con estos contenidos. Cuando hacemos los talleres, la mayoría, tanto hombres como mujeres que participan, nos dicen es que es retrógrado, es que es muy triste, es que a mí me enoja, pero no sabía que podía hacer algo. Entonces, eh, sería primero entrar a un formulario que tenemos en la página web ¿verdad? del observatorio en el formulario hay que poner algunos datos para poder identificar formulario cuál, de denuncia eh, de denuncias ciudadanas denuncia ciudadana, hay que entender que es como un formulario de quejas más que denuncias legales sino es como una queja contra tal anuncio en lo bien tal lugar, a tal hora, para que la, lo podamos identificar y hacer una, una especie de análisis. Una vez que identificamos, lo transmitimos a la Oficina de Control de Propaganda para que ellos y ellas, con sus propios criterios, porque tienen unos criterios definidos que también ayudamos a actualizar eh, con ayuda de eh, el INAMO y otras instituciones también. Eh, desde ahí la, ellos hacen sus propios análisis para ver cuáles anuncios pueden ser eh, retirados y cuáles no van a retirar, pero a veces les hacen una advertencia o un tipo de nota educativa. En estos con dos años de existencia del Observatorio, ¿cuántas denuncias han recibido ustedes? Bueno, ahorita estoy. El año pasado, en el 2016 a 2017 fueron 94 denuncias y 2017 eh, fue. 56 denuncias, bastantes. son bastantes y a veces se acumulan contra un mismo producto, pero realmente hay un promedio de unas 4 o 5 denuncias por mes, haciendo una eh, repartición de, de las denuncias y tratamos de, como le decía, a veces son 5 denuncias contra un solo anunciante, de hecho los anunciantes, las empresas anunciantes, que fueron denunciadas en el 2016, fueron aproximadamente 33, y el año pasado, aunque tuvimos menos denuncias, fueron 30 anunciantes que incurrieron en estas malas prácticas publicitarias. Entonces, en promedio, son unos 30 empresas de las que se están quejando sobre sus contenidos publicitarios, de ahí los trasladamos a la oficina, la oficina hace la valoración, luego nos devuelve su resolución, esa resolución se la compartimos a la persona que planteó la denuncia, si nos dejó los datos, porque puede ser anónima de alguna manera. Es posible Entonces es anónima. posible hacerla anónima, pero si sí nos dejó los datos le podemos decir, vea, la oficina nos planteó esto. Ya ahí no tenemos más marco de acción legal, pero sí podemos asesorarle porque la oficina también da un espacio para apelación verdad de estos resultados. Como le decía, la, eh, en el año pasado remitimos unas 29, son 30 y, 33 eh, anunciantes aproximadamente los que fueron denunciados. De esos... Sobre 29 denunciantes remitimos las eh, denuncias y esas denuncias nos han llegado, todavía nos faltan 11 resoluciones, porque hay un tiempo de respuesta ahí, ¿verdad? Promedio de unos 68 días mientras se emite, mientras ellos contactan, analizan, hacen todo esto, hacen su propio análisis. ¿Cuál es el carácter vinculante de esta oficina? Cuando, cuando, eh, esa bueno. es la parte que más me interesa. ¿Cuál es el resultado de la denuncia? Bueno, la, la denuncia ha sido, digamos, a partir de nosotros, no significa que también, por otro lado, la ciudadanía presenta su propia denuncia a la Oficina de Control de Propaganda. Se, pues, se puede, pues, hacer, se eso puede hacer eso Se puede hacer eso. que, hay, el hay ente que lo hacen simultáneamente. Ajá, Es el ente competente para hacer valer la ley 5811. Lo que puede pedir es la retirada del anuncio. Entonces, bueno, la empresa pierde la inversión, ¿verdad? Y además de la sanción social en cuanto a que eso es mal visto. Pero la, eh, la oficina hasta el momento todavía tenemos unas pendientes, pero de las que nos respondió, tenemos por lo menos eh, unos nueve de esos anuncios fueron retirados, ¿verdad? De las 29 que canalizamos nosotros, nueve sí fueron retirados, entonces por lo menos ya no se están difundiendo en, eh, en, en un, el medio en un encontrado. corto plazo, porque es muy importante el tiempo de respuesta también. El rango de respuesta nos ha variado de entre siete días a 122 días, ¿verdad? A veces es... Muy amplio. Uh -huh, muy amplio. Y va a depender de las capacidades de la oficina en ese momento o de la dificultad, porque a veces la empresa pone apelaciones y entonces esto eh, a ellos les dificulta actuar más rápido porque tienen que estar dando respuesta a las apelaciones y entonces. ¿Eso está dentro de mi ministerio? Si ¿Dónde está esta oficina? Está en el Ministerio de Gobernación. De Gobernación. Uh -huh. Entonces, y la respuesta de 7 a 100 y resto de días es, Hacia es... nosotras eso es lo que más o menos han durado con todo, eh, digamos, en el 2017 para darnos respuesta a varios de los temas y de las denuncias que hemos planteado. Eso, digamos, nueve nos han contestado que sí, diez de esas 29 nos dijeron que no, que no era dentro del marco de, de acción o los criterios, o podía tener criterios, pero esos criterios no eran suficientes para retirar el anuncio, y por lo tanto, entonces no todos son, pero sí hay por lo menos un ¿Y, expediente. ¿y ustedes, y ¿Ustedes desde el observatorio coinciden con esa justificación que da la oficina? No necesariamente, no necesariamente. Eh, nosotras tratamos de ten tener nuestros propios criterios. Y hay un mecanismo de apelación que ustedes como observatorio hacen a la, a la oficina de control? Bueno, por asesoría del tema legal no somos el ente competente para generar apelaciones. En algunos casos hemos hecho porque no había una lectura o había una de, como un vacío en la resolución que podía ser atendido. Nosotros generalmente lo que hacemos es, como les decía, devolver la, la resolución a la persona ciudadana que tenía la, la denuncia y decirle que si quiere, ¿verdad? Y asesorarla de cómo hacer la, la apelación o solicitar a veces una revocatoria, que es que vuelvan a analizar eh, y vuelvan a, a, a analizar desde otro a lugar uh -huh, a dictaminar ese mismo anuncio. Nosotras principalmente, como le decía, lo que tratamos es de recoger esa voz y aunque lo, 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 lo retiren o no lo retiren, sí generamos un informe a final de año, cada año, recogiendo las principales, las, las denuncias contra los productos o servicios que tuvieron mayor número de denuncias o algún criterio cualitativo pertinente para tomar en cuenta, y se manda un análisis general a todas las instituciones relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres, como para una alerta, ¿verdad? para que estén alertas. Asimismo, le copiamos a la agencia de publicidad cuando tenemos el dato y a la empresa anunciante, porque al final aunque la agencia lo haya producido, es la agencia, la, que la, contra, es la, la entidad, la empresa la que contrató ese mensaje y lo autorizó. Claro. Camilo, ustedes reciben la denuncia y tienen una guía, tienen unos parámetros uh -huh. a seguir, me imagino que muy bien establecidos. Eh, Coméntenos rápidamente cómo se procede con, con esa denuncia. Sí, si quiere que le regale el material. Eh, nosotros eh, lo que tenemos es así, esto lo distribuimos en los talleres, pero están en línea también, los pueden descargar. Nosotras hicimos un proceso de entrevistas para ver si las mujeres, tanto con nivel educativo o más alto, universitario, o mujeres con secundaria incompleta y otro tipo de, de niveles educativos, podían entender bien estos criterios y los adaptamos, los tratamos de hacer el lenguaje más aterrizado posible. Entonces, sí, son 10 criterios que, si usted encuentra uno de estos en un anuncio, es que con ya, solo está, uno ya, se, ya, ya okay. estamos hablando de que hay publicidad sexista, de que realmente hay algún tipo de discriminación de violencia, de trato diferenciado eh, con respecto a las mujeres en ese anuncio. Entonces, por ejemplo, los estereotipos estos dentro de la familia o dentro del ámbito doméstico. Otros son los estereotipos en el ámbito social, político, deportivo. Y otros. Y también características generales sobre las mujeres. Entonces, cuando salen esto como mujeres peleando, como que siempre las mujeres peleamos, como que somos rivales, ese tipo de anuncios en realidad están partiendo de estereotipos y eh, ya, ya, fomentando la ¿Hay un consejo que revisa esa denuncia en el observatorio o es una persona que toma la decisión? No, generalmente Tom, es, es, es consensuada. una. Eh, no, no hay un consejo porque todavía no estamos conformados así, sino que es desde la experiencia, se hace ese análisis, se comparte con la Oficina de Control de Propaganda. Banda y ellos tienen sus propios criterios, pero definitivamente hacemos una argumentación de por qué está presente o no está presente el criterio. Excelente, uh -huh. interesantísimo, como lo admití al inicio, totalmente nuevo para mí y seguro estoy que para nuestros televidentes también, Camila. Muchas gracias, muchas gracias la ciudadanía con esta con excelente ¿sabes? gestión que están realizando. Uh -huh. Muchísimas gracias. gracias, gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.